Saludos, muy buenas noches. Le estoy saludando desde la ciudad de Zacatecas, hoy que es 3 de abril del 2024. Soy Luis Medina Elizalde y estamos entrando en materia. Hay muchos asuntos, aunque todavía no recuperamos la intensidad social. Todavía es una semana, la semana de Pascua, en donde parte importante de la población continúa de asueto. En el caso de Zacatecas, pues la actividad cultural no ha decaído, sí se mantienen las exposiciones, las presentaciones de grupos artísticos y bueno, hay mucha vida en Zacatecas en estos momentos porque durante todo el día la gente recorre las calles en donde están artesanías, en donde están los productos, los dulces y da gusto ver pues que la ciudad está recobrando su esplendor habitual. Bueno, los que somos de aquí, los que aquí crecimos, estamos profundamente enamorados de nuestra ciudad, como es propio de toda la gente que se identifica con sus raíces. Un saludo a Gabriela Evaristo hasta la Ciudad de México y a toda la gente que nos sintoniza, que se conecta con nosotros. Vamos a empezar por el principio con temas locales. Mire, hoy quiero poner a su consideración o darle a conocer que la revista Dos Filos continúa. La revista de Dos Filos es una gran publicación que se le debe al poeta zacatecano José de Jesús San Pedro, un enorme promotor cultural, poeta él mismo, y que pues me parece que es una persona que no ha aprovechado la sociedad zacatecana en todo su potencial, porque además de que ha sido un promotor cultural, pues él tiene una trayectoria editorial extraordinaria. Y quiero decirle que él es el inspirador del culto a López Velarde, un culto que tuvo un receso de muchísimos años, como usted seguramente recuerda. El poeta jerezano murió en 1921, ya siendo pues un poeta consagrado, pero básicamente conocido en la Ciudad de México. Pasaron varias décadas sin que el nombre de Ramón López Velarde fuera conocido más que por muy poquitos. Él fue maderista, inclusive participó en la redacción del Plan de San Luis Potosí. Fue un poeta que le cantó a la provincia, que le cantó a la tierra, que le cantó a la patria, y que durante muchos años no fue revalorado ni siquiera por la sociedad zacatecana. Es hasta que intelectuales de la talla de Octavio Paz ponen el acento en los méritos estéticos de López Velarde, Tomás Segovia, muchos, cuando reencontramos con este formidable poeta. Bueno, pues es José de Jesús San Pedro, el inspirador del premio Ramón López Velarde, que durante muchos años entregó la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y se trata de una labor, pues, muy esforzada, muy abnegada. Todo lo que ha hecho José de Jesús San Pedro lo ha hecho en base a su talacha, a su entusiasmo, con poco apoyo de las instituciones culturales. Inclusive le recuerdo una historia. Siendo yo diputado local aquí en Zacatecas, le ordenó, adquirió el Congreso una publicidad y nunca se la pagaron por una serie de estupideces burocráticas que porque le faltaba a él. Es decir, pagaba chayotes la legislatura, pero nunca supo darle importancia, apoyar proyectos editoriales tan nobles como el de esta revista, Dos Filos. Bueno, yo soy suscriptor, a mí me llega
por correo, no sé, en dónde puedan acceder a ella, pero le estaba dando una ojeada y caray, es una publicación de una gran calidad cultural, se la recomiendo. En otro tema, mañana está presente en Zacatecas Claudia Sheinbaum. Ella llega en un escenario muy optimista para sus números. Acaba de publicar la Mendoza Blanco y Asociados su encuesta y le da 27 puntos de ventaja. Consulta Mitofsky le da 26 puntos de ventaja respecto a su más cercana competidora y prácticamente no se ha movido nada las preferencias a favor del proyecto que encarna Claudia Sheinbaum son contundentes. En Zacatecas sucede algo semejante. En Zacatecas también hay una preferencia contundente hacia Claudia Sheinbaum, la que hemos percibido nosotros. Y bueno, mañana va a haber tres actos. El primero de ellos será en Loreto, Zacatecas, en esta región tan progresista. Allí ganó Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Es una región con una gran vocación, un perfil muy progresista, muy cercano a Aguascalientes. Ella va a llegar a Aguascalientes, de ahí se traslada. Y por la mañana, alrededor de las 10, de las y media, 11 y media, va a estar ahí. Luego se traslada a Fresnillo, Zacatecas. Allí va a estar por la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, en el centro histórico. Y finalmente estará en Guadalupe, Zacatecas. Así es que nosotros convocamos a toda la gente que está en condiciones de asistir, pues que se viva esa jornada tan extraordinaria. Pero además, independientemente de la gente que asista, hay una gran cantidad de activistas espontáneos a favor del proyecto que encarna Claudia Sheinbaum en Zacatecas, además de la actividad de los brigadistas conducidos por el Comité Estatal y por los candidatos. Hay una gran cantidad de gente que sin conectarse siquiera con el partido o con los miembros del partido, siempre está promoviendo a Claudia en la plaza comercial, en el mercado, en la calle, en el seno del hogar. Y es que ha cambiado mucho la forma de hacer política en el mundo, en Zacatecas también. Ya la gente está enterada sin intermediarios, conoce qué propone quien se postula y toma su decisión y se pone en activo. Y nosotros percibimos en Zacatecas que está instalada la propuesta de Claudia en la conversación pública, en el intercambio, en esa proposición. Y por otro lado, en las redes, pues también hay una participación muy importante de gente que está aprovechando las tecnologías de la información para promover a su opción de manera individual, no coordinada, sino lo que va saliendo de su ronco pecho. Pero todo eso le ha dado una capacidad de proyección a Claudia que está dejando muy asombrados a los conocedores de la historia electoral de este país, porque nunca se había registrado una delantera de este tamaño desde el arranque de la campaña. Esto es algo, pues, que seguramente derivará en análisis de especialistas. Una vez que ya haya pasado todo por lo pronto, pues bienvenida, Claudia, a Zacatecas. Bienvenida. Una vez más, por cierto, ella ha estado muchas veces. La recuerdo aquí en el año 2001, con el motivo de la realización del sexto Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Fue un Congreso Nacional, el único en la historia del PRD que se celebró en un estado de la República. Y bueno, tuve el honor de ser presidente en ese momento, yo, el presidente anfitrión,
y allí venía Claudia entre los que se congregaban. Entonces nadie tenía, pasaba por la cabeza que algún día sería presidenta de la República. Pues bien, Claudia estará por acá con nosotros. Y en otro tema, bueno, vamos a referirnos a una serie de asuntos, pero quiero referirme a lo que al acontecimiento astronómico que tendrá lugar el lunes en nuestro país, el eclipse solar, pues que suscita una gran atención y que se va a ver en México, en ciudades mexicanas. Dicen los que saben que ese tipo de fenómenos rara vez se ven desde las ciudades, y el presidente de la República va a observar ese fenómeno astronómico desde Mazatlán, Sinaloa. Repasando eso, me encuentro con una joya de otro eclipse de esta misma naturaleza que tuvo lugar en 1991. Y me encuentro con el reporte de Jacobo Zabludowski. Y me hizo reflexionar mucho sobre la enorme calidad periodística de Jacobo Zabludowski. Desde luego, fue el vocero del sistema para nosotros, para mi generación, desde la perspectiva de las luchas democráticas, pues él era un prensa vendida, ¿sí? Pero de que tenía una enorme calidad periodística, sin duda cabe. Recupero cómo pronosticó el 8 de abril del 2024, desde 1991, cómo comunicó la predicción científica. No lo predecía él, sino que era un hombre culto, enterado, conocedor. Y luego un breve fragmento de una conversación con Mario Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa era de izquierda. Pero primero va el brevísimo tema del eclipse. Sí, se alcanza a ver un puntito por ahí, pero esto que estamos viendo sí, no ocurrirá no. De nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Eran tiempos en que el periodista estaba, el que informaba, estaba informado profesionalmente. Esta conversación con Vargas Llosa es la conversación de un magnífico entrevistador que no interrumpe, que no compite, que no trata de lucir él. Ahora es muy frecuente ver malos entrevistadores en los medios nacionales que piensan que están polemizando con el entrevistado, no detonando la conversación con él. Hay entrevistadores que ni dejan hablar al entrevistado, sino que lo toman como pretexto para ellos mostrarse. Les recomiendo que disfrute lo que en mi opinión es una pieza periodística de primer orden. Borges tiene la obsesión del tiempo. ¿Vargas Llosa tiene alguna? Yo creo que tengo varias obsesiones. Una de las, en todo caso, más constantes en mi obra, creo que es el de la violencia, es decir, la presencia de la violencia en nuestro mundo, ¿no? Y me refiero no solamente al mundo peruano, sino al latinoamericano, ¿no? Esa persistencia de la violencia en nuestra historia, en nuestra sociedad, de todo tipo, ¿no? La violencia que tiene que ver con las grandes, pues, desigualdades económicas, los problemas de falta de libertad, y también esa especie de violencia que permea toda la vida cotidiana, ¿no? Me parece que en toda mi obra este problema está muy presente, que es una preocupación realmente obsesiva en cierta forma. ¿Quiere decir que es una literatura comprometida políticamente? Bueno, políticamente no lo diría, porque políticamente da la idea de una literatura militante, ¿no? De una bandera partidaria, y eso evidentemente no creo que haya en mi literatura. Pero comprometida con una problemática americana, creo que sí. Creo que de una manera amplia se puede decir que hay toda una problemática actual, vigente,
que tiene que ver con esos temas pues tan arduos, ¿no? De la justicia, la libertad, que está presente en lo que escribo, indudablemente. A veces de una manera más explícita, otros de una manera más indirecta, ¿no? Pero creo que está siempre presente, sí. ¿Hay algún latinoamericano que merezca el premio Nobel? ¿Cómo no? Creo que Borges es un autor que lo merece, creo que Octavio Paz en México es un autor que lo merece. Creo que nuestra literatura tiene autores que están absolutamente en condiciones de recibir ese reconocimiento. ¿Algún peruano? Pues mira, no sé si un autor peruano contemporáneo esté al nivel de esos autores que he citado, ¿no? Espero que haya alguno pronto. Sido, digo, no siempre. Jacobo Zaludowsky estuvo 50 años en el sitial del periodismo mexicano. Nadie podía competir con su visibilidad, con su influencia. Él modelaba la opinión pública y todo el mundo se refería a Jacobo Zaludowsky con aquel legendario programa de 24 horas. Varias generaciones de periodistas alcanzó a formar. Era un hombre muy culto, muy refinado, muy caballeroso. Por cierto, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Zacatecas en 1997, cuando cubrí para la medios universitarios, cubrí y también para la radio, era yo director de noticieros en la radio, la celebración del Congreso Internacional de la Lengua, pues que congregó en Zacatecas a grandes personalidades de la cultura, varios premios Nobel, el gran Gabo, que García Márquez se hizo visitante frecuente de Zacatecas, y pues recuerdo personalidades de la talla de Carlos Monsiváis, el gran pintor universal Alberto Gironella, una gloria de la pintura universal, y muchos. Vino también Lázaro Carreter, en ese momento presidente de la Academia de la Lengua Española. Por cierto, le comparto una anécdota. Yo le pedí ayuda a Ricardo Rocha. Ricardo venía a cubrir aquí la actividad para que me diera acceso a Lázaro Carreter. Fui a donde él estaba hospedado, que era el Hotel Quinta Real. Ricardo era un hombre muy sencillo y a los modestos periodistas de los estados los trataba con un gran afecto. Y estaba conversando con él, me estaba escuchando, como dijo, en estos mismos momentos, si le habla al señor, no le pudiera conceder una entrevista aquí a mi amigo, él es de aquí, del periodismo anfitrión. Y en ese momento tuve que ponerle la grabadora a Lázaro Carreter, así, sin agua va. Bueno, pues en esa ocasión también pude, me fue presentado Jacobo Zaludowsky, con quien tuve una buena conversación sobre algunas reformas legales en las que yo creía mucho en ese momento como camino para democratizar la relación entre los medios de comunicación y el poder público, ponerle reglas a la asignación de la publicidad, etc. Y verdaderamente pues me quedé asombrado, sobre todo cuando lo vi intercambiar puntos de vista con Gironella y Monsiváis, de la vasta cultura de esta persona. Pero él era un hombre del sistema. Fue alguien que ayudó mucho a mentalizar a la gente para que aceptara las privatizaciones salinistas hasta que llegó el año 2000 y fue separado del Canal 2, Televisa. Y a raíz de su separación se incorpora a la radio y durante 15 años hizo un periodismo de primerísima calidad, mostrando Jacobo Zaludowsky un empaque crítico extraordinario. Hizo investigaciones muy profundas y ya en esa época le tocó abrirle tribuna a López Obrador. A veces él mismo
Jacobo le hablaba a Andrés Manuel, oye, ¿por qué no me pides que mañana te entreviste a tal hora y tal hora? Sí, pues cómo no. Y ya decía, bueno, pues ha solicitado un espacio aquí Andrés Manuel, y le daba tribuna. Y entre las cosas que él puso de manifiesto con periodismo de investigación, claro, Salvador era un hombre con muchos contactos, un hombre de ligas mayores, él fue el que le quitó la máscara por primera vez al rey Juan Carlos, como gente que venía a promover los negocios de las inversiones españolas. Recuerdo cómo dio a conocer que los contratos que los gobiernos de México estaban firmando con las estaban llenas de corrupción, y él lo puso en evidencia. Fue el primero que evidenció que en México la corrupción del rey Juan Carlos, lo que luego se iba a confirmar. Se terminó siendo un hombre que tan exhibido que terminó cediendo la corona a su hijo y retirándose de España por el enorme desprestigio de ese individuo. Y fue Jacobo Zabludowsky. Cuando comparo ese periodismo con el de ahora, ahora pues no encuentro gente de ese nivel técnico que ejerza el periodismo con ese dominio que él mostró. Es una biografía muy interesante, porque pues, se trata de un periodista que estuvo al servicio del sistema, pero que sin embargo, dentro de los límites que significaba estar al servicio de un sistema autoritario, en donde se publicaba, lo que no quería que el gobierno que se publicara, no se publicaba simplemente, hizo piezas periodísticas de extraordinaria valía. Nomás le recomiendo dos. La crónica del 19 de septiembre de 1985, del terremoto en la Ciudad de México. Una crónica que él hizo circulando por los edificios colapsados de la Ciudad de México en un Volkswagen y relatando, transmitiendo por radio lo que veía, una obra maestra de la crónica. Y otra pieza que me parece que está dentro de lo mejor del periodismo universal, una entrevista que le hizo ya en la etapa senil de este gran pintor, a Salvador Dalí, una obra maestra de lo que pudiéramos llamar la entrevista de semblanza. Y bueno, a mí me emociona el periodismo, soy admirador de los grandes periodistas, trato de no pensar en blanco y negro, de ver matices, y esto pues me da la oportunidad de recordar el gran talento, el gran nivel que en un momento tuvo Jacobo Zabludowsky. Sé que mencionar esto que digo escandaliza a muchos amigos míos. ¿Cómo te atreves a hacerle un...? Pero pues es lo que yo veo, es lo que pienso, así fue el gran Jacobo Zabludowsky. Es decir, con el tiempo los gobiernos empezaron a apoyarse en periodistas cada vez de menor nivel, cada vez menos preparados, cada vez de menor calidad, hasta llegar a una situación de decadencia total, como creo que es la que estamos viviendo. Ahorita estamos viendo la crisis, la decadencia total de quienes ocuparon lugares estelares y que están perdiendo público aceleradamente. Bueno, pero ya nos vamos a otro tema. Javier Corral Jurado ya la libró. Habían impugnado su candidatura, su registro como candidato a senador por Morena, y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que cumplía todos los requisitos. Se le impugnaba la circunstancia de que Javier Corral tiene doble nacionalidad.
lo que no le impide, en términos jurídicos, aspirar a los cargos públicos mexicanos. Acá recién fue gobernador, ha sido diputado federal, senador, ya desde entonces la tenía, pero son ganas de vamos, tiene sus adversarios. A Javier Corral yo lo conozco como alguien que no transige con la corrupción. Y creo que pues no les gusta que llegue ese tipo de gente a posiciones desde donde puede pisar callos. Pero por lo pronto, él ya la libró. El que está pendiente es Santiago Nieto Castillo. Estamos viviendo un extravío de los órganos electorales impresionantes. Él estudió en Querétaro, tiene credencial de elector de Querétaro, es gente pues, que es ganador en Querétaro, precisamente porque la sociedad queretana lo conoce. Le anulan su registro como senador que porque no tiene la residencia. El mismo órgano que avala a dos que tienen órdenes de aprehensión y que para que no se cumplimenten no pueden pisar territorio nacional, a Francisco Javier Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya. Pues es contrasentido, una barbaridad. Creo que los órganos electorales están mostrándole a la población mexicana la pertinencia de que se reformen, porque creo que los usaron tanto, los utilizaron tan facciosamente que los tienen dando tumbos impresionantes. Por ejemplo, lo que hicieron con el uso del logo del INE, pues es algo que dejó helado a todo mundo. Xóchitl Gálvez usó el logo del INE con toda impunidad y luego que fije una postura a la presidenta, Max Cortázar sigue usándolo, todavía manda propaganda con el logo y no reaccionaron. Se la pasan buscando alguna frase del presidente de la República para ordenarle que bajen la mañanera, pero se niegan a investigar la guerra de bots, de robots, la guerra sucia, en contra no solo del presidente, sino de la candidata que lleva la delantera. Ahí no, que no tienen facultades. ¿Por qué? Pues porque ya saben de quién se trata. Hay una investigación que identifica perfectamente como patrocinadores de esta campaña a Ricardo Salinas Pliego, entre otros, a José María Aznar, expresidente de España, hay una lista de 5 o 6 personas que investigadores especializados han exhibido como gente que está detrás de esas campañas que tienen como bastión Argentina, Colombia y España principalmente. Bueno, y hablando de eso, alguien que ya también la libró fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Santa Inquisición decidió no quemar el libro de Andrés Manuel López Obrador, porque es increíble el nivel de disparate al que se está llegando. Y el presidente manda un mensaje a propósito de ello. Se lo comparto. Celebro que el día de hoy el Tribunal Electoral resolvió no prohibir mi libro. Gracias. Miren, capítulo 4, la guerra sucia y el desafuero. Pero hago un paréntesis para dar a conocer una recomendación que en 1924 le hizo Robert Lansing, secretario de Estado, al presidente de Estados Unidos, Wilson, 1924. Miren lo que le recomendó.
su secretario de Estado al presidente de Estados Unidos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Se cumplió la profecía transitoriamente. Ya no es así. Así que nuestro país abandonó las precauciones defensivas que caracterizaron a México durante muchos años. Durante muchos años México no enviaba militares a estudiar a los Estados Unidos, a hacer posgrados, a prepararse, como lo hacían los otros países latinoamericanos. Que el ejército norteamericano, el Departamento de Estado, los Boinas Verdes, preparaban elementos militares para todos los gobiernos del continente americano, muchos de los cuales daban golpes de Estado favorables a los intereses de los Estados Unidos. México guardaba su distancia, pero si mal no recuerdo fue con Salinas o con Zedillo cuando esa política cambia. Y no solo se empezó a fomentar que fueran estudiantes a las grandes universidades de los Estados Unidos, al Instituto de Massachusetts, a Harvard, a los grandes centros de estudio, que están llenos de extranjeros. En los Estados Unidos el sistema de educación superior de alto nivel atiende mucha población extranjera de todas partes del mundo, pero los mentaliza, les da valores y regresan a sus países muy convencidos de que hay que bailar al ritmo que dicten los Estados Unidos. Y es como se han apoderado de decisiones desde los Estados Unidos, favorables básicamente a los corporativos norteamericanos. Esto lo pronunció en 1924 Robert Lansing, como lo acaba de recordar el presidente de la República. Es un pasaje de su libro. Esto es algo muy importante porque ahora pasa con periodistas mexicanos que se van a trabajar a los Estados Unidos, a Univision, creo que se llama uno, o Telemundo, hay el New York Times, en el Washington Post, en La Opinión de Los Ángeles. Hay algunos como Jesús García, como Jesús Esquivel, que mantienen la perspectiva, son corresponsales en los Estados Unidos, pero no dejan de pensar como mexicanos. Hay otros que adoptan el punto de vista de los Estados Unidos, Jorge Ramos, Dolly Esteves, el argentino Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que terminan convirtiéndose en mensajeros de los Estados Unidos ante sus países de origen.
Y bueno, todo esto viene por capítulo, ese breve pasaje que nos recuerda el presidente de la República. La verdad, le recomiendo con mucho entusiasmo ese libro. Es un libro para conservar, ¿verdad? Porque de veras son de esos libros de los que no hay que deshacerse nunca, porque serán una fuente de consulta permanente. Además está redactado para que las nuevas generaciones pues vayan descubriendo ese México que tantos y tantos años había permanecido enterrado, fuera de la visibilidad histórica. Bien, vamos a otro lado. Hay un escándalo político derivado de que se puso a circular un video que no le voy a transmitir porque se está repitiendo en muchos lados. Se trata del hijo de Xóchitl Gálvez, que en notorio estado de ebriedad se comporta como suele comportarse un junior cuando trae copas. Y cuando hablo de un junior no me estoy refiriendo con ello a un joven de familia acomodada, de familia rica, porque puede haber muchos jóvenes que no tengan ese síndrome del juniorismo. Hablo del que ve al mundo desde una posición de superioridad clasista, racista, que desprecia a la gente y que pues es una pesadilla cuando tiene copas adentro. Este muchacho pues la regó, andaba borracho e insultó, y ofendió, y el video está saliendo por todos lados. En realidad pues se trata de alguien que pues atravesó una etapa de descontrol, como a muchos nos pudo haber pasado, que una etapa de nuestra vida pues nos da por la parranda, y en la parranda nos portamos mal. O sea, tampoco creo que es para ver. Pero además, él dice que el video es de hace un año. El problema es que lo que lo coloca en el debate político es un error. Le dieron nombramiento de responsable de las redes de jóvenes en la campaña de su mamá, Xóchitl Gálvez, y eso lo convierte en parte del debate político, inevitablemente. En mi manera de entender las cosas, me parece siempre repugnante usar a un familiar para pegarle al político que se quiere descalificar. Creo que ha habido mucha vileza contra los hijos del presidente López Obrador, a los que les han inventado historias sin una sola prueba. ¿Por qué? Pues porque dice el periodismo desquiciado que practica falsarios profesionales que se la pasan inventando historias, fieles a la consigna de calumnia que algo queda, y que han intensificado mucho la publicación de historias falsas, pues han agredido a los hijos del presidente a pesar de que ellos están al margen de la vida pública por decisión propia. Inclusive se han metido con el hijo menor de edad. Lo han agredido, le ponen apodos, lo satirizan. Esa es vileza. Siempre será vileza. Ahora, paradójicamente, pues le está tocando recibir ese trato Xóchitl Gálvez en la persona de su hijo. Ella fue particularmente cruel, junto con Kenia Gascón y Lili Téllez, con los hijos del presidente. Y yo celebro la altura de miras de Beatriz Gutiérrez Müller, que acaba de publicar una carta diciendo: no es por ahí, ese muchacho, no tienen por qué linchar al hijo para criticar a la mamá. Es muy importante que los familiares de los políticos sean respetados en su vida privada. Solamente aquí cabe hacer la observación
de que quien lo sacó de la vida privada y lo metió a la vida pública, pues fue quien lo nombró responsable de redes de jóvenes en la campaña de su mamá. También a su hija también le dieron el otro nombramiento equivalente. Y bueno, los meten a la vida pública. Pero este episodio debe hacernos pensar en la necesidad de que tengamos límites éticos. Y por otro lado, yo soy muy crítico de Xochitl Gálvez, me parece que es una, que no es opción para presidir, que no tiene, no da el ancho para dirigir los destinos de este país. Es una convicción sincera, respetuosa. Pero en esta ocasión, pues Xochitl es una madre que ha tenido a un hijo rebelde y que lo ha transparentado. Aquí le transmito una conversación donde ella asume pues que su hijo tuvo una etapa de andar desbalagado. ¿Quiénes no la hemos tenido? Pues yo sí, cuando menos. Por eso no soy de los que tiran la primera piedra, ¿verdad? Escuchemos esta conversación. ¿Tu hijo? Mi hijo Juan Pablo, pues obviamente es el amor de mi vida, junto con Diana, pero él sigue conmigo viviendo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 26 años. Uh-huh. Juan Pablo le encanta la grilla, me aconseja, me da tips de comunicación. Ya le bajó al reventón, porque yo me acuerdo, haber coincidido con Xochitl en una comida, todavía eras delegada de sí. Miguel Hidalgo, y en la noche anterior había casi se había levantado a ir a sacar al niño de las greñas del antro a las 4 de la mañana. A ver, yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Y todos los pobres antreros creían que yo estaba queriendo clausurar antros. No, yo andaba buscando a mi hijo. O sea, y entonces ya que lo encontraba, un día me metí al antro y me dice, ¿tú qué haces aquí, cabezón? ¡Cabrón, dilo! Como debe ser, sí. ¿Qué haces aquí, cabrón? Si ya es hora de cerrar, me van a meter un periodicazo. Allá voy, mamá. ¿Ya no bebé? Cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? Se dio cuenta que podía tenía perdiendo. Problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo, podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol. Y decidió ser súper deportista. Es súper sano en todos los sentidos y es súper trabajador. Le encanta el trabajo en la empresa. Está metido en todo el tema de cambio climático, todo el tema ambiental. Tenemos una división en la empresa muy importante dedicada al tema de medio ambiente y él ha sido su pasión. Entonces, me acompaña a las COP, me acompaña a las cumbres que tienen que ver con medio ambiente y estoy contenta por él. Pienso que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre la necesidad de que haya límites éticos para todos y que también los políticos se autocontengan esa saña con la que ha sido tratada la familia del presidente López Obrador, pues habla de una degradación moral que no debemos ver normal. Pero también, pues ahora a Xochitl le toca vivir este trago amargo. Ella suspendió su actividad para el día de mañana. Después salieron a decir que pues para efecto de prepararse para el debate, pero evidentemente que tenía programados actos que canceló. Porque pues es el impacto, yo no estoy viendo una... Evidentemente que es un golpazo para su campaña, eso que ni qué. Un golpazo demoledor para la campaña de Xochitl Gálvez, propinado por ese video. ¿De dónde salió ese video? Pues había mucha gente viéndolo, filma. Es más, el video registra cómo hay varias personas grabando videos. Y él estaba ofendiendo a los empleados del antro donde tuvo el incidente, pues se lo sacaron en el momento que calcularon que le podían hacer un gran daño. Pudo haber sido eso. Pero aquí, ese video, además de que
está poniendo el dedo en la llaga sobre el envilecimiento de algunos que se meten con la familia de los políticos, como todos aquellos que han calumniado a los hijos del presidente. También está mostrando un periodismo muy chiquito, porque los primeros que buscaron el control de daños, muy afanosos, López Dóriga, Leo Zuckerman, una serie de periodistas que reaccionaron tratando de lavarle la cara al muchacho en lugar. Y otros medios no tocaron el tema. He visto varios noticieros por curiosidad y no se refirieron en nada. Hay muchos medios en este país que son muy colonizados, lo que ven que en México pone Gómez Leiva o López Dóriga en el escenario, lo ponen ellos también. La manera de jalar con el muchacho es no mencionando el tema, es no hablando de eso. Pero no se trata de celebrar en el hijo de Xochitl lo que criticamos respecto a los hijos del presidente. Condenar ambas cosas, si verdaderamente tenemos principios. Pero de manera impensada, este video exhibió la decadencia del periodismo mexicano, que es más partidista que los que son miembros de los partidos políticos del PRIAN. De veras, es una chulada lo que pudimos observar. Su rostro de preocupación, como que diciendo, ahora, ¿cómo ayudamos a Xochitl? ¿Cómo la sacamos de este apuro? Como si eso fuera la función del periodista. En lugar de que, pues, de ubicar al hecho en su dimensión. Es un muchacho de 25, 26 años. A esa edad, ¿quiénes no hicimos pendejadas? ¿Quiénes no? Nos echamos una copa y la regamos. Pues es humano. Más que bueno, uno tuvo la fortuna de ser hijo de simples mortales, ¿no? Él tiene, los que tienen la adversidad de ser hijos de gente con mucha notoriedad, ¿cómo padecen? Y bueno, nos vamos a otro tema. Acaba de darse a conocer que le bajan 10 años de prisión a un pájaro de cuentas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel procurador de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, que también como el de Guanajuato duraba, pasaba a un gobernador y él seguía, o sea que se empoderó mucho, y que en una visita a San Diego fue detenido por las autoridades norteamericanas y desde entonces está en prisión? Él se convirtió en testigo protegido, él negoció su situación y hoy se da a conocer que le quitan 10 años de prisión. Ya estaba sentenciado a 20, ya lleva 7, entonces se aproxima la libertad para este individuo. Esta es la información de la jueza. Una jueza estadounidense redujo la sentencia del ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia Cambero, por cooperar en el juicio del narcotraficante Genaro García Luna. Este jueves, en una audiencia donde se revisó la sentencia de El Diablo, como es conocido Beitia Cambero, la jueza Carol Bailey Amon le redujo su condena de 20 a 10 años por su testimonio en el juicio de García Luna, quien fue declarado culpable por narcotráfico. Con ello, la libertad del exfuncionario estatal podría ser en 3 años, debido a que lleva preso 7. Edgar Beitia participó en la 9ª audiencia del juicio del superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón. Reveló que, en el año 2011, el gobernador saliente, Ney González, le dijo que se reunió con el entonces presidente Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Calderón y García Luna le dijeron al gobernador que teníamos que apoyar a los Chapos. El Diablo, en esa época secretario de Seguridad Pública de Tepic, no hizo caso, ya que el gobernador entrante, Roberto Sandoval, presuntamente había pactado con los Beltrán Leiva. Relató que lo buscaron abogados del Chapo para ofrecerle 10 millones de dólares a cambio de apoyarlo. Al no hacerlo, sufrió un atentado en diciembre de 2011, del que salió ileso. Muchos testimonios que involucran
en expedientes judiciales a Felipe Calderón, no solo a García Luna, pero yo quiero aquí darle varias consideraciones. Esta decisión de la jueza, celebrada también por y con acuerdo del fiscal, habla de que a García Luna lo tienen frito. Si antes de dictarle sentencia están rebajando la pena de un testigo protegido por los testimonios que brindó en ese proceso, pues quiere decir que no le van a conceder ninguna posibilidad a García Luna, salvo que él tome la decisión, pues, de negociar su propia circunstancia. Legalmente todavía está en tiempo. Él puede decir, ok, yo les voy a decir lo que sé, voy a atestiguar y voy a empinar a mis superiores jerárquicos, porque ese es un requisito del testigo protegido. Tiene que dar información sobre gente con más peso que él mismo, delitos mayores. Y todo eso es algo que mucha gente entiende como la razón de fondo por la cual Felipe Calderón, cuando estaba el pleno proceso a García Luna, cuando se es declarado culpable, dice, patas para cuando las quiero, y se va a España. Y desde entonces reside en España bajo la custodia de la extrema derecha española, haciendo política intervencionista desde allí, y junto con José María Aznar, junto con, pues, con la derecha española. Pero nada mal de recuerdo que en estos que faltan meses para que se dicte la última palabra. Ahora, ¿por qué García Luna no negocia su pellejo? Pues tiene familia, ya tiene una hermana y un sobrino en prisión aquí en México. Tiene, bueno, todavía tiene protección porque el Poder Judicial le devolvió los recursos, le descongeló las cuentas a García Luna, las cuentas que estaban a nombre de la esposa de García Luna. Pues el Poder Judicial mexicano, creo que ya todo el mundo admite como que sí, urge reformar, ¿no? Pero son hechos que van a impactar la vida política de nuestro México. Y para que impacte para bien, pues es importante que estas experiencias la conozca todo el pueblo mexicano y pueda entender o construir colectivamente el rumbo de reformas que este país necesita para que estos hechos jamás se repitan. A propósito de ello, hay una propuesta muy rica en la como un programa anticorrupción de parte de Claudia Sheinbaum, que necesitamos ir desglosando poco a poco. Hay gente que piensa que la propuesta implica la desaparición del INAI, aunque no viene en la propuesta la desaparición del INAI, pero el INAI está asumiendo un rol que desde mi punto de vista, en lugar de fortalecerlo, lo debilita. Pero escuchemos a Hernán Gómez Buera. Yo creo que la propuesta anticorrupción de Claudia Sheinbaum no es tan relevante discutir el tema del INAI. Uno puede tener información, acceso a la información, y aún así haber mucha corrupción. Uno, por ejemplo, cualquier ciudadano en este momento que quiera saber algo sobre el Poder Judicial, lo más probable es que se responda con una negativa. Es la institución, el poder que menos responde solicitudes de transparencia. Entonces ahí está el INAI, tiene un montón de dinero, pero hay un montón de información que uno no puede conocer a través del INAI. Entonces no es una institución perfecta, es una institución que se puede reformar. Y lo que dijo Claudia es, aquí tengo la cita, no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción del INAI? Eso fue lo que dijo. En abono a lo que dice el gran periodista Hernán, quiero decirle que los países más transparentes no tienen comisión de transparencia, no tienen instituto de transparencia.
tiene la ley obligatoria para todos y tiene las sanciones para quien no cumple la ley, sin necesidad de ningún instituto que cuesta más de 1,000 millones de pesos al año. Esa es la diferencia. El INAI insiste en que confundamos los medios con los fines. El fin es la transparencia, pero el medio que inventaron para eso, pues no está funcionando, evidentemente. Y creo que las pruebas abundan. Ahora le voy a compartir una, no recuerdo si ya se lo compartí, pero es muy rica y muy breve, ese entre que se dio Arturo Saldívar con Gómez Montt, bajo la batuta de Zuckerman. Escuchemos. La reforma al sistema judicial y en materia de justicia. El único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces, era el presidente Felipe Calderón. Ahora bien, lo que hemos detectado es que se confirma que la sociedad, la gente percibe una justicia elitista que trata diferente a los que tienen dinero que frente a los que no tienen, que es especialmente cruel con la mujer, que castiga la pobreza más que la delincuencia y que genera una serie de violencias y de ineficiencias. Lo que nosotros proponemos es una reforma integral de la justicia, de la cual forma parte una reforma al Poder Judicial Federal, el tema de la selección, elección de ministras o ministros. Sí. Me parece que las categorías jurídicas y constitucionales que maneja Fernando están un poco superadas. Él solo voltea a Bolivia, pero siendo él además alguien que es muy cercano en su cultura a los Estados Unidos, no sé por qué no voltea a Estados Unidos. En ninguna parte del mundo hay un sistema que haya funcionado sin asomo de duda para evitar la partidización y politización de los jueces. Es un tema mundial. Mundial. Lo mundial, acabamos de ver en Estados Unidos, se cambió la visión ideológica de la Corte, 180 grados, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Estados Unidos. Tenemos casos en España, en muchos lados. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces, y 45 tienen elección de fiscales. Y hay, simplificando, cuatro tipos de elecciones. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Uh-huh. Lo demostré en los 14 años que fui ministro. Le duela a quien le duela a la derecha, le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, fue tu compañero de gabinete. Claro, que ahora resulta Arturo, que nadie se enteró de nada. Requerimos una reforma integral de la justicia. Sí. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados no están funcionando. No están funcionando las fiscalías y no están funcionando las defensorías. Sí. Tenemos que hacer algo. Eso. Tenemos que proponer una solución. La postura de Claudia Sheinbaum en este tema y en todos los temas es, una vez que ganemos la elección, los asuntos se tienen que debatir y discutir. Sí. Porque nosotros estamos haciendo propuestas de Estado, propuestas de país, no propuestas de partido. Bueno, esto, en el diagnóstico que nosotros hicimos, derivado del diálogo con la gente, lo que salió peor librado fue las fiscalías. Lo que dicen es, no investigan, revictimizan a las personas, no hay protocolos de investigación, a veces no tienen recursos, no hay mística, y cuando se trata de mujeres, la cosa es todavía peor. ¿Qué estamos proponiendo? Que haya un modelo nacional de fiscalías, no solo para coordinar, sino para homologar requisitos de qué modelo de fiscalía requerimos. También queremos hacerlo a nivel de tribunales locales. Okay. Es decir, homologas la llegada, los requisitos de permanencia, las carreras civil dentro de las fiscalías y de los tribunales, los protocolos de investigación, y eso te va a permitir tener la formación también a través de una escuela de fiscalías y una escuela judicial, tener niveles homogéneos en el país y poder entonces sí exigir una respuesta como la que tienen que dar las fiscalías. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Corte,
liberamos a más de 44,000 personas en 4 años, porque hubo voluntad política para eso. Uh-huh. Si nosotros tenemos voluntad política, independizamos a los institutos de la Defensoría y hacemos defensores públicos y defensoras públicas de calidad a nivel local y a nivel federal, le haces diferencia a la gente que no tiene quien la defienda. Puedes hacer diferencia en la vida de las personas. Totalmente. Lo que yo creo es que están dadas las condiciones para que después de la elección podamos hacer a un lado temporalmente nuestras diferencias y sí, construir el país que todas y todos merecemos, y a partir de ahí podemos seguir discutiendo lo que nos separa, porque así es la democracia. Pues bien, pues es muy interesante. Ojalá que las escuelas de derecho de este país salieran de su modorra y empezaran a preguntarse en voz alta qué hacer para mejorar la justicia. Bueno, quiero contestarle a un amable lector que es Pío Non Rem. Dice, cuando hablaba del hijo de Xochitl Gálvez, me dice: no estoy de acuerdo. En México siempre ha habido abusos de la familia del presidente en turno. Hay que poner bajo la lupa a los familiares, a todo aquello que está en el radio de los y las candidatas, los cuales no son célibes ni vienen de Marte o del cielo. Cuando votamos, llevamos al poder a una historia, a una familia, a un expediente. Es lamentable, pero es cierto. Pues yo estoy convencido de que una cosa es la vigilancia, que sí debe proceder, y otra cosa es el inventar. O cuando, si por ejemplo el hijo de Xochitl Gálvez no tuviera ningún cargo en la campaña, pues no habría ninguna justificación para ponerlo en el banquillo de los acusados por una parranda, porque sería algo que debiera estar en el ámbito estrictamente familiar. Eso es mi punto de vista, desde luego, ¿no? Y efectivamente coincido con usted cuando dice que, aunque no todos, pero sí muchos familiares de la gente del poder se han portado de una manera que luego que pasa su familiar del poder lamentan toda su vida, por cierto. Recordamos que fueron los hijos de Ernesto Zedillo los que agredieron a personal de una banda, U2 se llamó esa banda, irlandesa, que decidió no volver a pisar la tierra, porque además se fueron de México muy decepcionados por la conducta prepotente de los hijos del presidente Zedillo con sus guaruras del Estado Mayor Presidencial. Pero también hay gente que se ha portado bien, vamos. Hay hijos de gobernadores, hermanos, que también se marean, se suben al ladrillo. Y si cometen delitos, pues desde luego que deben recibir el peso de la ley. Pero yo a lo que me refiero es que por táctica política se utiliza como munición electoral al familiar, inventándolo, agrediéndolo, ¿verdad? Eso tampoco se vale, sea, se trate de quien se trate. Inclusive yo como periodista recibí el consejo de un gran periodista, señor Mendoza, que dirigió el periódico Momento, y me dijo: nunca olvides que cuando estás criticando a alguien en la vida pública, debes hacerlo con respeto, porque ese alguien tiene hijos e hijas, tiene familia, tiene madre, y ellos no saben de política, solamente saben que su papá, que su hijo, que su hermano está siendo lastimado, está siendo ofendido desde los medios de comunicación. Y ese consejo lo he seguido al pie de la letra. Cuando cuestiono una figura pública, manifiesto desacuerdo, nunca uso adjetivos. Nunca hago alusiones a su aspecto físico y procuro que la crítica sea por interés público y cuando tengo elementos con los que pueda sustentar la crítica, de tal manera
que de ese modo estoy respetando más que a la figura pública, a la familia de los de ese alguien de la vida pública. Creo que es un asunto que vale la pena, es un tema muy interesante, porque es la ética en la vida pública. ¿De dónde debe surgir la ética en la vida pública? Pues de todos nosotros. No, nadie tiene que venir a revelarlo. Toda la sociedad debe discutir todos los contenidos, toda la ética de la vida pública. Y el caso del hijo de Xóchitl, pues es muy rico para hacer ese análisis. Pero ya se nos acabó la hora. Mañana vamos a estar a las 8 y vamos a ser puntuales. Que la pase bien. Thank you.